Habla Junior. ¿Qué tal? Hola gato, ¿cómo estás Junior? Todo bien. A punto de iniciar pequeña intro de este juego. En el cual, sí, se escucha demasiado alto, ahorita voy a bajar el volumen. Pero en palabras firmes, todo bien. Estaba configurando el stream. A ver cómo... Está configurando los mensajes, etcétera, etcétera. Todas las plataformas. Y sí, se escucha alto. Tengo un toque bajo volumen también. Como inicia la grabación. Un menos de un minuto, iniciamos. Ya, ok, listo. Vamos a hacer todo lo que nos ofrece la beta de este juego. Ahora sí, preparados. Gatos, bienvenidos a la beta de Payday 3. Un clásico shooter muy esperado por los fans. Ya que la 1 y la 2 hasta ahora, hasta el sol de hoy, se sigue jugando. Vamos a aceptar todos los acuerdos que nos den para probar esta beta. A ver, inicio de sesión, crear cuenta, ya voy a crear mi cuenta. Ya, registrar. Ok. Gato Gaming. Oh. ¿Puedo poner arroba? A ver, puedo poner arroba. Ah, tengo que abrir mi correo todavía. Malo es que tengo activado mi correo personal, tengo que abrir el correo de Gato Gaming para verificar el código. Country, obviamente Perú. Ya está. ¿Dónde está? ¿Habrá Perú? No. Pocos países, Uruguay, a ver, no. Puerto Príncipe, Portland, Portugal, Perú, sí hay, sí hay Perú. Username Gato Gaming, Gato Gaming. Inválido. Gato Gaming, ya está. Display name, originally Gato Gaming, otra vez. Contraseña, espera, ojito. Primero el código. GatoGamingPerú@gmail.com. Está bien. No. Anuncios no. Promoción tampoco. Complete registration. Ya está. 55 17 79. Listo. Contraseña, ya eso sí, ya es para mí. Denme un momento. Mi contraseña tiene que contener de 32 caracteres, contiene follow supportive character. ¿Qué? Sí, necesita alfanuméricos. Confirmo, ya está, complete. Una vez los hayamos registrado,
te van a dar unos premios. Máscara, un arma y parece que un skin. Take the share of the big games. Steam. Then you all con- okay, continuous. Soy yo, sí. O con Epic, es lo mismo para mí. Link account, connected, unlink. Ah, oh, no, ¿qué hice? No transmito en Twitch. Ok, ya está, confirmado. ¿Ya podré jugar? Pero invisible. Ah, porque juega Dota. Entonces, iniciamos. Gato Gaming, Perú. Arroba, ¿es esa arroba? Contra también. Y ahora sí. Creo. ¿Está mal? Maldita sea. Sabía que no era arroba. Gato Gaming. Perú. Arroba, ¿está bien? Gmail.com. No me deja. O la contraseña está mal. Y no, lo cerré. Hola gato, enviar mensaje. Vale, todo un drama para crear la cuenta. Hola Diego, ¿qué tal? Pensé que se lo veía con la misma cuenta de Steam. Ahí está. Listo. Ahí vemos a Dallas de fondo. Obviamente con mejores gráficos después de 10 años. Dallas ha tenido un buen remaster. Primero, sí, vamos a bajar el volumen. Ajustes. Modo resolución. Campo de visión. Todo a full. Sonido. Ya, ahora sí, mejor, se me va a escuchar mejor. Sin necesidad de adelantar mucho la voz. ¿Ya terminaste tu ranking de Left 4? Sí, ya terminé. Ahí está en la página, en la descripción también está todos los. Mi top 20 de Left 4. Falta que le haga uno o dos más, pero ahí va el top 20. Inventario. Un M4, ya. Mercaderes, ya. Más ajustes, nada más. Sin más preámbulo, vamos a probar qué tal. No hay para para los impíos. Vale. Ah, difícil. No hay para impíos. Vamos a buscar partida. ¿Harás otro rank de ese tipo? Depende. O sea, ranking está ahí, ese es mi ranking. Si quieres ranking de dificultad, ya ese es otro ranking. Ranking de mecánicas, ese es otro ranking. Ranking de lo que sea, y ahí va, ahí se va. Se va abriendo, pues. Vamos a esperar a la gente. Puto pilo. Numeritos. Y Johnny. Me gusta la música de este juego. No solo por la melodía, sino por la remasterización.
Escúchese bien los bajos, los planos, todo sincronizado. No revienta, a pesar que la cierta parte es muy alto. Me gusta. Esto es ya ingeniería de sonido, pues. Ranking de tus juegos favoritos de top. ¿Tus juegos favoritos? De toda mi vida, número uno siempre va a ser Red Alert. Command Conquer Red Alert 2, un juego de 2000. Luego el Counter 1.5, 6. Fue parte de mi infancia. Half-Life 1 y 2. StarCraft 1 y 2. Warcraft 3. La 2 no tanto, no jugué mucho. Singularity. Call of Duty 2. Call of Duty 4. Todos los Modern Warfare. Otro juego me haya marcado. Left 4 Dead, obviamente. ¿Qué más? ¿Qué otro juego me haya marcado? God of War. Aunque es de Play, pero igual. Creo que cuenta. ¿Qué juego es? Payday 3. No sé si has conocido los anteriores. Payday 1 y Payday 2. The Hearts y The Day Pay. Gracias por el like, Jimmy. También igualmente gracias por el like y la compartida, Diego. Nos quedamos en God of War, ¿no? Guitar Hero cuenta. Rock Band también cuenta. Lo jugué mucho tiempo. No me aburres porque es música. Pero vamos a centrarnos en computadoras, a ver. Denme nombre. Ahí me quedé ya. Ahí va 10 juegos. Jugás Call of Duty Modern Warfare. Yo jugué la 1. No, la 1 no. Yo jugué la 2. La 3 no, porque la 3 era para Xbox. Y ese tiempo no tenía Xbox. Hablo de hace como más de 10 años. Hace como 15 años, aprox. O sea, te hablo de 2006 aproximadamente, que jugué Call of Duty 2. Y aprendí mucho de la Segunda Guerra Mundial. De 2009-2010, ahí recién. Bueno, Call of Duty Warfare 1, el clásico, es 2007. Yo lo jugué en 2009 recién. 2009 salió la 2. Y 2012 salió la 3. 2011 salió la 3. Y claro, los 3 son una obra de arte. Los 3, la 1 y la 3. Los remasters de ahora no sé qué tan bueno sean a comparación de sus inicios. Pero supongo que por ahí debe ver, ¿no? La mejora de gráficos, jugabilidad y multijugador. Pero esa trilogía de Modern Warfare 1, 2 y 3, ala. Buenazo, se entra en top 10 fácilmente. Black Ops también me gustó, la 1 y la 2. Crysis, ¿hay un juego Crysis? Crysis 1 y 2 y 3. Dead Space 1, 2 y 3, aunque la 1 es la mejor para mí. ¿Cómo listo? Tengo que esperar, creo que me he puesto modo muy difícil, no hay gente. No juego normal. ¿Qué más? ¿Qué juegos me han cambiado la vida? Ahí está en juego. Ok, listos. Soy otro, yo no soy Dallas. E introducción. ¿De qué trata este juego? Obviamente, de atracadores de bancos. O sea, son cazarrecompensas. Mayormente deriva, obvio, en el dinero, pero también puede derivar en diamantes, información, cosas políticas y así. Ok. Empezamos y estoy un poquito lag. Espero que se estabilice. Tengo 45 ms, pero los FPS son los que dañan un poco. Tengo que entrar al banco, ¿no? Vamos a buscar una manera de entrar. El juego se llama Payday.
Payday 3. También es un clásico. Clásico, clásico. No tan conocido como Left 4, pero es un clásico. ¿Qué queda? Tenemos que asaltar el banco. Me voy a unir con la gente, a ver. Ahí está Wolf. Ahí están los dos aliados. Por acá es un poco difícil que pueda entrar. No, no puedo. Tengo que disimular. Ahora que había esa mecánica, también Bioshock me podría fácilmente ayudar. Botiquines. This is interesting. An executive from the Wixia Corporation has a safe deposit box here in this bank. If you pass by an office, try to find out which box it is. Okay. You're not allowed in here. Vamos. I know you heard me the first time. Now come along. Creo que me escuchó. Don't move. La cae. Hey, you. ¿Tengo armas? Ok, hora de la acción, la cae. No es necesario matar inocentes. Voy a subir un poco la sensibilidad, ¿vale? Juego, teclado, juego... Sí. En 70 lo juego yo. Ahora sí, mejor. Hola. Ven acá, ven acá, ven acá. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, compadre? Ok. ¿Cómo lo suelto? Ya, vete ahí. Objetivos, esperar el envío de equipamiento. Buscar la caja de seguridad ejecutivo. Hay que buscar la caja. Vamos a explorar. La música también está buenaza, ¿eh? ¿Pero? Perdido. Acá está. Ok. Misión. Más munición. Cosa que no necesito. Voy con la gente, a ver. Los aliados. Permiso, permiso. Ya, voy a ayudar a Dennis. ¿Puedo cambiar de arma? No. Wrong. Hundir el suelo. Ron, está mal mi perro. Sorry, mi perro está que me llamaba. Oh, Dios, ¿qué pasó? Objetivos, objetivos. Un poco burladía, pero bueno. Esto en dificultades mayores va a ser más difícil. Ok, ¿dónde lo lanzo? Down, but don't.
Frosty. Y sí, mantiene la esencia del Payday. ¿Has jugado Left 4 Dead 2? Jajaja, qué buena pregunta. Impedir que los policías activen la alarma. Vale. Echar más termita al fuego. Ok, ok, tengo que echar termita al fuego. Ah, ya lo echaron, ya. Vale. No han llamado a la alarma, parece. Hola, Brian. Oh, ahí viene. Y eso es en... Ok. Oh, shit. Oh, shit. Párenle. ¿Me melee? Casi lo de... La alarma, simplemente la alarma. Y espera que la termita actúe. ¿A dónde? Money, money, money. Hay granadas. Saqué la cámara, ok. Shit, shit. Mierda. Ah, fuck. Ah, shit. ¿Puedo moverme? Ah, la miércoles. Ah, gracias, Wolf. Puta, me quedé sin balas. Ven pa' acá. Agárrate. Llegar al punto acordado, ok. Nos vamos. Atrás. Oh shit, francotiradores.
está bravazo, ¿eh? Me gusta. Como los viejos tiempos. No, no, no. Un día más en Nueva York. Bug. Tengo balas. Qué buen aim. ¿A dónde vamos? Balas, 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 balas. Un francotirador, ¿no? Ay, no, otra vez. Vamos. Okay. Oh, shit. No, Panzer. Ah, su madre, qué arma. ¿Me dejaron? Nos vamos, nos vamos. Posible, ¿eh? Oh, no puedo agarrar esta arma. ¿Por qué? No se vale. Ah, oh, cayó Dallas. Aguanta, amigo. Escopetazo. Ah, estoy herido. Oh my god. Okay, yo tengo la última bolsa. Me falta uno allá. Lo tenemos que volver luego. Nice. Pero también pusieron. Suficiente, nos vamos. Ah, shit. Listo. Bravazo. Cierre de resumen de la partida. Bueno, obviamente estoy oxidado en este juego, pero no deja de ser bravazo. Completado, ok, renovado bolsas, nos faltó 4, pero ya cumplimos con el objetivo, aunque sea. Eran 12, paga a sus $200,000. Gracias a Kurama y Ish Dennis. Y el bot, ¿no? ¿Qué raro es el effort de un nuevo mapa de Houston? Sí, está en Nueva York. Y los zombies se convirtieron en humanos y policías. Ideando. Yes. Hola Kike, ¿qué tal? Gracias por el like. Hola Cristian, bienvenido.
Nada más, ¿no? Es lo mismo, creo. Sí, la misma campaña. No hay más paz para los impíos. Ok. Es normal. En dificultad mayor, sí, he sufrido más. Sobre todo por los objetivos. A veces me quedaba inerte y no sabía qué hacer. Lo que no me gustó era cambiar mi pistola por una escopeta. Y la poca munición que me daban, ¿no? Cada bolsita de munición de los policías me daban 8 balas y así. Para un rifle que tiene capacidad de 30 balas. Pero bueno, sí, es lo complejo de este mapa, más realista. Los gráficos. Me ha gustado. Al principio, claro, al principio de todo siempre hay un pequeño lag de FPS. Pero nada más. De ahí poco en poco tu computadora se va renderizando, va leyendo la información y lo ejecuta ya de manera más fluible, como lo hemos jugado en el final. Al principio sí, nos costó un poquito, pero nada. Es porque hace tiempo que no juego Payday. Nada, esta es la jugabilidad de la beta de Payday 3. Creo que no hay más campañas. Sí, lo único que hay. Claro, es la beta y es gratis. Ya luego van a sacar el juego completo y paga, ¿no? Con más cosas, más DLCs, quizás con colaboraciones, etc. Eso ya depende de los desarrolladores. Yo soy Miguel Gato, nos vemos en la próxima. Bye. La música es recontra buenaza, remasterizada. A los ingenieros de sonido les va a gustar esto. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Bye. ¿De qué trata? Bueno, si no se dio la franquicia, Payday 3, Paydays es un videojuego que se dedica a robar bancos, diamantes, información, sobornar políticos, sobornar empresarios. Hay, claro, hay dos maneras de hacer sus misiones: en sigilo o a diestra y siniestra, ¿no? Con todo y armas, te cae toda la policía, te cae el ejército, te caen fuerzas especiales y así. O modo sigilo, te vas ahí escabullendo. Te escondes, amedrentas, arrojas los. Tienes rehenes y así, ¿no? Pero guay, hay diversas maneras. Hay misiones, claro, en la 2, hablo de la 2, en la cual sí tiene que ser sí o sí sigilo. Si pierdes sigilo, pierdes la misión y ya, y te descuentan y así. Pero hay otros mapas que sí son para atacar un banco, boom, vas a la bóveda, abres la caja fuerte, vienen los seguridad nacional, te agarras balazos a ellos y así. Y eso trata más básicamente Payday 3. Payday, ¿no? En sí. Ahora sí. Nos vemos a la próxima. Hasta luego, el gato. Bye. No, en Perú no pasa así, weón. En Perú no es así. Listo. A ver, uno más, por si acaso. Quiero volverlo a jugar. Ya fuera de grabación. Y no, en Perú no. Así no hay atracos en Perú, weón. A ver, bueno. No a esta escala. Te asaltan con armas. Tanto acá como en Nueva York también te asaltan con armas. Por ahí ya. Mira, una vez a la semana. Una vez a la semana. Te asaltan con armas de alto o de medio de alto calibre, ¿no? Así o un poquito más sofisticadas. Pero ellos van con armas ultra sofisticadas, ¿ves? Objetos, a ver, munición, médico, sí, tengo munición. Hay ventajas, ¿no? Los que no he visto bien. Hay como poderes. Creo que al inicio, creo que es la fregué, ¿no? Ellos están en modo sigilo, abriendo paso por paso, escabulléndose, hasta que yo llamé la atención de seguridad, llamé la alarma y ya pues, y se desató la masacre. Claro, acá en sigilo puedes ir sin máscara, ¿no? Tu máscara está escondida en tu bolso, qué sé yo, y se hacen pasar como clientes, qué sé yo. Como mil cosas te puede hacer pasar, como seguridad, como inspector, como lo que tú quieras, como médico. La cosa es que no se den cuenta. Pues una vez que se dan cuenta, ya se activa el modo Payday. Ya te ponen tu máscara y comienzas a disparar, ¿no? Es el intro. Uh-huh.
Security Capital Bank. O sea, mis ojos, veo mis ojos. Ah, la shit. Ah, mi compañero. Es que está con mis camaradas. Wow. Primero tienes que ver, ¿no? Tu objetivo, ¿no? Y primer paso, sale, entrar al banco. Por la puerta principal, no, prefiero ir por el garaje. Que no haya cámaras de seguridad. Que no haya vigilantes. Por allá encontré una manera. De Dallas. Kid Wolf, ¿no estaba antes? Tienes que ver el patrón de los de seguridad y así. Ya, a mí me vio una cámara de seguridad. Señoritas. Cámara de seguridad. Acá es difícil. Allá hay otra seguridad. Que se vaya ese tipo y fuerza esta puerta. What? Que se vaya de acá, Gordon. ¿Cómo señalo? Check out the camera. Ah, ya, con clic medio. Acá se fue, ¿eh? Vamos a aprovechar. Watch the guard. Ah, ok, suave. Hola, Dimitri. Hey, there's a guard. Ya que se vaya ese tipo y abrimos la cerradura. Uno y entró ya. Kitty Wolf entró. Hola, guapo. Te veo su lengua. Guard. Look out, the sieve. Civil, un pata ya entró ya. Check out the guard. Ahora sí, go. Tablet, tarjeta. ¿Cómo vas? Listo, vamos. Camera. There's the guard. Something's up. Let's do a search. Freeze right there. Uh-oh. No, no vio. Ok, alguien encontró objetivo hostil. Ah, ya le encontraron al tipo, creo. Ok, se empieza la acción. Hola. Hello, Dad. 30 seconds until they hit you. Ah, era civil, no, es policía. Okay, la cae. No le dispares. ¿Era poli? Puta, de seguridad, pues, ¿no? The money, show me the money. Es la seguridad.
Exacto, toda información sirve. Se puede vender información también. Datos, exámenes, lo que sea. Todo se puede vender. Información es poder. Recoger la termita. Colocar la termita. Oh shit. Hola Gato, hola Luis, bienvenido. ¿Cómo me coloco la... Oh shit. A llenarlo. Oh shit. Oh. Moro. Sabotage squad on site. Watch out. Ay no, francotirador. Me apunta. Au. ¿Dónde estás? Está fácil. Y de acá nada más, aguantar. Aguantar que los policías no entren. You have 30 seconds until the assault. 30 seconds. Ordenar. Seguir. Nada. Bloqueada. Tarjeta roja. Eso es lo que encontramos hace rato, ¿no? La tarjeta del gerente. ¿Y eso dónde estaba? Ay, no, no, no. Ay, la puta madre. Ah, su madre. No, ayúdame. HDP. Ah, maté a uno. F. Al fin. Alguien lo encontró. Oh shit. Watch the hostages. Rescue units have arrived. Bloqueado. Oh, no.
Oh. Plomazo. Salud. Ay, Dios. ¿Otra vez? ¿Quién diablos me disparó? La llave del gerente, me olvidé ya. Lanzagra. Hola. Money. Money. I smell bacon. Opa. Ah, para eso era, claro. Porque por la puerta principal no podrían, pues estar contra blindada. Queda, pues. Shit. ¿Cuál será? Ya será el tanteo. Vamos a morir un montón. Money. Opa. ¿Listo? Shit. Oh, yes. Claro, son cajas fuertes, pues no sabes qué va a haber adentro. Alguien cayó. Abran todo lo que puedan. ¿Quién guarda? Bueno, sí. ¡Puta madre! Más o menos. Nada, ¿cuál será? Cúrame. Upa, acá hay otro montón de dinero. Listo, acá hay otro. Money, joyas. Yes.
joyas. Joyas. Tenemos buena cantidad, pero queremos todo. Pero ayuden, pues. Dinero, o sea, poquito de dinero, poquito de dinero. Nada más. Nada más, aunque sea. Ok, 30 segundos. Encontrar algo más y llevarnos. Bueno, nos llevamos todo. Todo. Nada más. Ok, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Qué buena. Esto, nos vamos, lo último. ¿Esa bomba ataca o nada? Lo llevo el carro. Estoy lento. Ya llevo, ya llevo. Ay, no, francotirador. No. Balas. Juggernaut. No, voy a caer. Voy a caer, voy a caer. Ahí. Shit. Voy a morir. Me van a arrestar. Mierda. No, un Juggernaut ni cagando le gano. Lanzagrada. No. Jesús, madre. Otra vez. Ah, ya tengo la bolsa.
Ah. Cayó la Dallas. No, Dallas. Ah, caí. Oh. Bueno, no sé si morí y gané, o gané y luego morí. Nos faltaron tres, que estaban lejos, no, estamos ya contra la pared. Arma un poquito básica, la pistola no me sirve después en el late. Me ha gustado mucho. Hola gato, hola Luis, ¿qué tal? El gato gaming, ¿es real? Tómeme una foto. Gato, ¿y el F? Más rato. Buena gato, gracias Cristian. ¿Qué el F es ese? ¿El F3? Ya quisieras. ¿Cómo sería el F4 con esto, con esta calidad de gráficos? Sería... Ponte bravazo. Mucha emoción, creo. Sí, está bien. Y eso que es dificultad normal. Imagínate otra dificultad. Aún más difícil. Hubiese sido peor todavía. Pero ya grabé esa parte, el intro, ¿no? ¿De qué tal me parece? Ahora vamos al effort. Eso fue la beta, obvio. No es un juego finalizado todavía. Hay pequeños errores de bug. Mínimos. Pero nada, está bien, me ha gustado. Se lanza en 10 días todavía. Claro, mejores armas, más mapas, etc. De modo sigilo, pues, ¿no? Nada, eso nomás. Ah, costo, creo que... A ver, déjame ver. Está... a 100 soles. Claro, la versión básica. 100 soles lo básico. Silver Edition, 256. Y Gold Edition, 330. ¿Qué te viene? A ver... Testing. Acá está. Acá está la estándar. Te viene el juego base, más el bonus de pre-compra. Nada más. El Silver Edition, la edición plateada. Te viene lo mismo, más una máscara de Dallas. Y Play Early. Ah, juego los 3 días antes. Ah, ya entendí. El pack de todos. ¿Qué onda, mi cat? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Face, ¿qué tal? A los tiempos. Claro, el estándar viene de esto. No puedo ampliarlo. El estándar te viene el juego base más un skin. El silver te viene juego base más el skin, más una máscara, más 3 días antes de... Puedes jugarlo 3 días antes del lanzamiento. Y el pase de batalla 6 meses. Torgestes, Taylor Pack, Weapons Pack. Que te viene, claro, skins y armas. Durante 6 meses. Y el Gold Edition, ya te viene todo lo anterior. Más 3 máscaras y unos guantes, parece. También puedes jugar los 3 días antes de su lanzamiento. Y por lo que entiendo de acá, es un año de Season Pass. 4 caracteres.
Tailor Packs y Weapon Packs. Esto es lo que ofrece Payday, ¿no? Sus costos son de 100, 250 y 320 soles. Lo que sería traducido es en $25. $50, no más. $75, ya, están casi $30, $50. Y el de acá ya es pues $110 aprox. Pero sí, vamos a Lefort. ¿Dónde está mi bloque de mapas? Mira. Ya sigue esta. Voy a cerrar todo lo que debo cerrar. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Hola, Río, ¿qué tal? Se lo pasamos ayer, ¿eh? ¿Qué campaña vas a jugar hoy? Las recomendadas, las que contaste en el workshop, la que está en lista. Jugaré. Sigue esta. 384. Creo que es corta. Pesa 184 megas. Serán tres mapas. ¿Qué? Es una estación de policías. No, no, no. Ya, listo. Let's go. Wow, full recontra, full HD. Está entre 30, 50 y $110 el juego. Eugato, ¿le puedes mandar un saludo a mis amigos que miran tus videos conmigo? Saludos para Fakes y su familia de amigos que ven y gozan de mis videos, de mis gameplays. Saludos, tu amigo Eugato te manda un fuerte abrazo. Me vale ver tu opinión. Hola, Josué, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido al stream. Gracias también por el like. Ok, inicio a grabar esta campaña. ¿Un piloto de helicóptero zombie? Oh, dime por favor que estás de coña. Ya casi estábamos salvados, joder. Sigo sin creerme que ya... Había creado mal, jeje. Pero sí, yo esperé más de la foto, pero no importa, es lo que hay. Sí, yo lo juego en pública para que entre gente, porque a veces me quedo solo y me quedo con los bots. Por eso lo juego en pública. Cuando ya entran más, ya pues le pongo amigos. Mira cómo me parto. Gatos, bienvenidos al precinto 84. Me encuentro con suscriptores, ahorita entran. Así que, let's go. Es corto este mapa, tendrá... Bueno, tiene 4 escenarios, pensé que tenía 3. Pero igual, con los gráficos que tengo y la historia que ofrece, suficiente como para probarlos. Acá no tenemos armas, solo pistolas. Let's go. ¡Rápido! Yeah.
Melman. Referencias a Mercy. Ups. Estoy descargando Overwatch. ¿Qué tal es? Nunca jugué a Overwatch. Me dijeron que es chévere. La 1, la 2, sé que tiene muchas críticas. Por acá. Wait. Oh, no. No de joder. Bueno, alguien tuvo que ceder. Estás bien. Molotovs. Gracias, te la debo. Oh, tío, toma esto. Esto va a ser un asco. Podemos subir por aquí. Esto es para ti. ¿Balas? ¿Armas? ¡Munición! Solo munición. ¡Refugio delante! Ok, no es necesario. ¡Shit! La Witch se levanta. Necesito ayuda. ¡Por tierra! Gracias. Cerremos. ¡Sí, tíos! ¡Guau! Pero pesa como 34 GB, pero le cuesta la descarga. Sé que pesa un montón y la 2 no sé qué tan tanta recepción haya tenido, pero sé que la 1 era muy buena. La 2 he escuchado que tiene críticas, pero no fui a más. Como no lo juego, no sabría qué decir. Pensé que habías grabado esa campaña, que es full conocida. ¿Ah, sí? No. Primera vez que la juego. Lalo ya habló de la campaña. Ah, no sabía. ¿Quién te habló de vos, Luis? Descargando el 2, porque no sé dónde está. Lo 1 ya no está, creo. No me recuerdo. Lo 1 está en Steam. No, digo en Blizzard.
En Blizzard debería estar. Ahí siempre ha estado, la 1. Ahora con la 2 no sabría decirte, ¿eh? Pero Blizzard no se unió con Activision. Prefiero el machete. Machete mejor. Está feca. Por allí. Aguanta, compadre. Si creo que... ¡Spinner! Si creo lo que es... Ya. Este mapa es referencial de otro mapa, de otro juego. Vamos a traer el cuy primero. Está feca, ¿no? Está feca. Ya, mira, este es... Si alguien ha jugado la campaña... el juego No More Rooms in the Hells, Se va a dar cuenta que esta es la estación del tren. Munición. No More Rooms in the Hells es un juego también de zombies. ¿Qué hacemos? Un puto inactivo una vez, no hace perder tiempo. ¡Recarga! ¡Smoker! ¡Smoker! Ya, que entre más rato. Ya aviso. ¡Deprisa! A ver, sí, claro, es igualito. Y acá es el... Busquen ahí, No More Rooms in the Hells. Y uno de los mapas es esta. Claro, es igual. Con razón, se me hace muy familiar. Obvio, con más gráficos, ¿no? Recarga. Shay. ¿No lo mató? Ya lo vi. ¡Ya vienen! Adentro no. ¡Atención!
Oh, shit. Seis balas. A mal otra vez. Otro tank. No, no tengo balas para otro tank. No. Fuck. Sí, que salado. ¿Vivirás? ¿Qué pinta tengo? Tío, todos quietos, voy a curarme. Wow. Balas. Vale. Armas. Oigo una witch. Oh. Acá hay armas. Okay. ¿Por dónde es? Ay, no. Debe ser por donde está la witch, imagino. Estaciones detrás de ti. Oh shit.
Oh my god. Ya volví. Ah, ya, justo, porque te habías quedado FK y tuve que guiarte. Rápidos y Furiosos, el coche del policía. ¿Hayan jugado No More Rooms in the Hell? Está en Steam y es gratis. Es como Left 4, pero 1000 veces más difícil. Porque te dan solo 10 balas para 100 zombies. Y aquí, si te infectas, te conviertes en zombie también. Puede haber curas que aplazan tu vida, pero no te aseguran que vivas. O sea, te puedes infectar, pero no te puedes curar. Puede alargar la infección, sí, pero no te puedes curar. Es de 6, creo, también. Bien difícil. Y ese mapa anterior es igualito. Debe ser de esa, 384. Creo que en el juego No More Rooms in the Hell se llamaba Estación, creo. Música. ¿Dónde? Preparados. Ah, ok. Vale. A ver. A bailar. Aquí hay un arma. ¿Acaso? Revólver y escopeta. Spinner. Rápidos y Furiosos. Hola, gato. Hola, Renzo. ¿Qué tal? Bienvenido. Detrás de ti. Estamos en el precinto 99. Como de la peli. No, de la serie. ¿Alguien ha visto esa serie? Brooklyn 99. Yo lo acabo de terminar de ver hace un par de días. Las 8 temporadas. Ya lo estoy viendo todo de la Half-Man. En orden cronológico. Thank you.
¡Munición! Oh. ¡Recargando! ¡Recargando! Esto es para ti. Gracias, Elena. Ah, desgraciado. ¡Coño! ¿Por qué me disparas? Oh. Vamos. ¡Rápido! ¡Recarga! Hola, estimado canal, donde suben los 10 cosas que no sabías de Lev. No. Yo subo campaña nada más. No me da mucho tiempo para dedicarle más a Lev. Arriba. Sin duda se trata de un boomer. ¿Para dónde? Toma esto. Gracias. ¡Cobertura! Ah, nice. Toma, me hace falta. Oye, gracias. Vayamos dentro. Si ves que... ¡Bien! LOL. Claro, porque en la primera campaña que jugaste no había zombies. No había policías, que es peor todavía. Hola, amigo Brian. Estoy directo. Always counsel, no. Una bomba casera. Toma. Al final, ¿no? Por algo no hay muchas armas. Entonces agarro un fusil.
Espera, debo curarme. ¿Correr? Parece que sí. A coger las latas, gente. Ok. ¡Nada! ¡Recargando! ¡12! Bueno, normal. La otra vez fueron 16. Está ya, listo. Quedó tiempo por llegar, gente. Ya casi. ¡Le di! ¡Toma! Último. ¡No tengo protección! GG. Wow, ha sido campaña normal, no ha sido muy difícil. Le pongo, o sea, en tanto, en sumando todo, le pongo 7.5. En dificultad le pongo normal, no es muy difícil. Esto ha sido el 184, 384, 2018. Saludos también al gato, nos vemos en la próxima. Bye. En tu chamba hay uno que se encarga de juegos. Y si es así, cuando hace la reseña o opinión de uno, ¿la empresa le paga por el juego o mismo tiene que comprarlo? La empresa lo paga. Hay un pata de... ¿cómo se llama ese grupo? Zona Gamer. Ellos son propios del comercio. Claro, su chamba es sacar notas tanto gamers, en general, ¿no? Tecnología, gamers y así. Y claro, pero o sea, los juegos que compran, todo eso, no es su misma cuenta del pata, ¿no? Creo que son 5 patas. 5 más su equipo de SEO.
No sé cuándo será en total, pero sí, sí sé que hacen eso. Y hay una cuenta en común, que lo tienen todos, ¿no? Ultra segura, obviamente. Y lo juegan, ¿no lo juegan? Depende, depende. No sé cómo funciona bien, pero supongo que... que le dará, no sé, la verdad. Lo que yo supongo que hay una cuenta de la empresa y esa la usan para comprar todo tipo de juegos. Y ahí hacen su reseña, etc. Y o también puede ser que la misma empresa le pague el juego, ¿no? Yo te doy el. Te compro el. Este que hemos acabado de jugar, el Payday 3. Y escríbeme, sácame contenido sobre eso. Ya, pues es su chamba. En mi caso no me pagan. Yo propongo lo que yo tengo, lo que tengo a la mano. Y y lo saco, porque obviamente no me pagan el juego. A mí, a ellos capaz sí, pero a mí no. ¿9.8? No, muy solidario tu puntuación. Siguiente, a ver. Death Strip. Alguien me lo ha pasado, me dijo que genial. Y que lo juegue. Para los que no han jugado, descargan este mapa y jugamos. Para los nuevos. Death Strip. 1361 valoraciones. No tiene comentarios. Pero las valoraciones me dicen mucho. 5 estrellas. A los nuevos también ya saben. Para jugar conmigo me agregan en Steam, opciones, multijugador, contenido se ve personalizado, no le ponen en ninguno. Descarga el mapa, en este caso Death Strip, y jugamos. Let's go. Ah, tiene como un cómic. Buen consejo, Brian. Lo sabía, pero no lo aplicaba. Pero igual, gracias por consejo. ¿Dónde narices estaré? Siempre me había capturado la portada. Ahora sí. Patos, bienvenidos a Death Strip, mapa que parece un cómic que encontré en la Workshop y me lo han recomendado. Son 5 escenarios, esperemos que sea genial, así que let's go. Y claro, para los que están viendo el stream, los nuevos, normal, pueden agregarme y entrar. Me olvidé mi botiquín, gracias. ¿Tan temprano? Oh!
Ouch. Bueno. Rápidos y Furiosos, el póster, parece, ¿no? Espero que sea genial. Joder, créeme. Listo, más rápido. No tengo balas. Ah, ya lo he dicho. Sable, para el que quiera. Hay una katana. Hola a todos, soy Ángel. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Con la cuenta de tu hermano? ¿Dónde está? Ok, no hay problema. Gracias. Si quieres puedes entrar, ahí hay un cupo. Wolf. Aguantar, falta mi radar. Falta mi radar, ¿dónde está? Listo. Falta mi radar. ¡Tenemos un refugio! Ah, ahí llegamos ya. Hay un botiquín aquí. ¿Para eso? ¡Qué caña! Oigo un chasco. Downtown. ¿Queréis que os alcance? Saludos a Jonathan, LB, Josué, Kensan, Ryuiki, Winfield, Kike, que le dieron like y no pude reaccionar porque creo que estamos a full. Estamos como rodeados de zombies. Tan, 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 tan. Que venga, que venga. ¿Será? Está. ¡Va un petardo! ¡Armas!
creo que no es necesario, ¿o sí? Rifle palmenda. No va a ser acá, ¿en serio? Difícil porque... Nah, ¿para cuál me llevo el tank? Para atrás. Daré melones del Joker con esto. Salió bien. Pudo haber salido peor. ¿Cómo se llama la retícula que usas? Green Crosshair se llama. En el link del stream puedes encontrar todos los mods que uso. Ahí puedes encontrarlo también. ¿Por acá? Sí. Ok, gracias. Veamos. ¿Está dentro? Hablamos. Escúchame, estamos jugando con... A este huevón. ¡Quiero que entréis todos ahora! That stop. That strip. Parecía, ¿no? ¡Somos un equipo cojonudo! Issue 3. Oye, mi perro, otra vez llamando. ¡Paréis al coche! Genial, una witch. ¡Mierda! ¡Sigue gorda!
¿En serio todos murieron? Oh my god. No. Bueno, igual todos están muertos. Ah, no, yo uso esta, mira. RGD. Dot crosshair. Este debe ser, ¿no? Dot, dot. Ah, este, ¿no? Muy colorido, creo. Yo me puse a ver, lo puse lo menos posible para no verlo. No quería verlo. Un punto para mí era suficiente. Ah, pásame tu código y te agrego. Nos quedamos en la 3, ¿no? Issues. Está. Ay, si puedes escribir los números, genial, porque a veces que la gente escribe y no puedo leerlos. ¿Por qué? No sabría decir. Voy a intentarlo, a ver. Hablando de eso. Ah, son 5 asuntos. Asunto 1, 2, 3, 4 y asunto final. ¿Qué voy a decir? Alguien intentó agregarme, no me acuerdo quién. Hay dos personas. Pero no sé si aceptar, porque hay gente que acepto, pero nunca juega. Así que... nada. Porque no sé cuántos amigos me permita agregar Steam. Supongo que hay un límite, ¿o no? Tengo 250... bueno, 49. Más, acá tengo 300 nomás. Y jugando tendré otros... 350. 3, ¿no? Sí. Tengo 300 amigos. O sea, acepto, pero no... no juegan, así que ¿para qué? Mira, amigos. Ah, mira. Claro, cuando llegue el límite, ahí sí, F. Así no podré agregar. O hacer una purga. Como que ya, pues, a los más recurrentes los tengo agregados. Y, obviamente, amigos, sí, pero no en primera línea. A los más recurrentes ya los tendré agregados. A los demás, a evaluación, ¿no? Se juega bien y todo eso. Yo puedo jugar a la tarde hora colombiana. Yo también, soy de Perú. Compartimos misma hora. 4-5. Uy, no, difícil, ¿eh? Difícil, ¿eh? Yo juego en la noche. Tarde es poco probable porque o trabajo, o paro haciendo otras cosas, o estoy fuera. En la noche mayormente juego. Cuando eres level más alto, te amplían la lista de amigos. Ah, claro, pero tendré que pagar por eso, pues. Y los Steam no me pagan. Sí he visto, pero nada. No quiero pagarle más a Steam. No creo que me robe mi dinero. Metemos melee. Una faz. Ah.
Sí. Joder, hay coches con alarma. El primero va a ser Mauricio. Ah, no, mentira. Pero sí, hay gente que me agrega, yo solo sé pensando que jugarán. Y nada, hasta el momento de hoy no jugamos. Así que voy a pensarlo. Corra. Ok, ya pasamos esa parte fea. Ah, soy Rochelle. Ay, la puta, la cae. Tranquilo, fiel. La cae. A mí no me toques de tu lista. Claro, acá hay gente que... Sí, no, pues. Winfield, Mauri, Pepito de Grillo, Dani. Mucho mejor. Toda la gente que siempre jugamos, sí, pues ellos están fijos. Luis. Alto Ram. Jairo. No, Jairo es... Jairo, no juega mucho conmigo porque le for ya dejó el vicio, mejor dicho. Pero claro, Jairo juega todo el día. ¡Tenemos armas aquí! Antonella. Hola Bambi, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Genial, entrando a Dota. Uy, qué peligroso se ha puesto el Dota. El Dota se ha puesto peligroso. Saludos para Genialo. Yeah. Ay, ¿vieron la foto de Neymar con la camiseta de Alianza? Yo soy de Alianza, pero igual. ¿Vieron la foto? Eso quiere decir que ya ganamos. Ya ganamos el martes. Nunca lo vi. Descansad. Ah,
entrar por acá? No, 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 no es. No es. Lo mismo. Estaba acá, ¿eh? ¡Lanza un molotov! ¡Bomba va! Está más de 2x1. Dime, gato, ¿quieres que te entre? ¿Quieres que entre? Estamos completos. Si quieres, a la siguiente. ¿Me podría pasar aquí? En la siguiente y en la última también. O sea, la última. ¡Recarga! Oh, tío. Espero que no haya fantasmas. Ay, carajo. Papés, you have Russian on deaths. Ay, sí, ya sabía, ya me di cuenta ya. I'm down dead. ¡Vienen! ¡Sí! Ah, estaba full. Permiso, Ron. Ah, porque yo no meto tanto bici, así que... Solo tres mapas y jeje. Y un juego más por ahí. Zombies incríficos, genial. Ready,
los veo. Esas luces fuera, ya. Ja. Tienes que cuidarte mejor. Venga, venga. Thanks, Nick. You're all right. Recarga. Eso está mucho mejor. Ahí está Jairo. Jairo fue uno de los primeros suscriptores. Habrá sido uno de los 50 primeros. Claro, porque los primeros 50 fueron mis amigos. Ah, Hero. No, no me sale, como te dije. A veces no sale... No sale el código. O sea, acá no lo veo, ni un código que me has mandado. Y creo que no deja poner tantos números. Porque piensa que puede compartir números, o sea... Teléfono celular, tarjetas de banco, etcétera. Es por protocolo de seguridad de YT. Así que escribe tu código separados por guiones. Ahí sí lo puedo leer, creo. Lo voy a poder leer, me parece. Así que inténtalo, a ver. Pillado. Oh shit. Mierda. Optimus me salvó. ¿Seguro que es por acá? No, no. Mierda. Ah, se lo tomó, LOL. Iba a curarlo. Acá tengo... Madre. Sí, porque a veces no me deja ver. Hay mucha gente que me ha pasado su código, o sea, su código de corrido, y no he podido leerlo, porque nunca me aparece. Ya, pues, por eso. Escribe los números. Escríbelo, ¿no? 1, o sea, 1, UNO, 2, DOS, y así. O sepáralo por guiones, o por slash. 1 y 2, la cosa que... Se sobreentienda, ¿no? Que son números y la separación. Ah, vale, ahí te... Eso sí puedo leerlo. Creo que son ignífugos. Me da miedo avanzar. Use the button to escape. Ok. Pills. Ok, vamos. Open. Gates open. Run. Ok, vais. ¿Por dónde es? Espero que conozcan el lugar, porque yo no conozco. Creo que es por allá. Escopeta, 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 nah. Oh, shit. Oh.
¡Muerte! ¡Curación! ¡No! Otra witch. Esperad un segundo, me curo. Apartaos del tingue. Ouch. Mucho mejor ahora. Oh, hay un... Vayamos. Ahí delante. Me curo. Nice. Ya podéis empezar a correr. Oh, el siguiente mapa, ya te digo. Uno y ahorita también te agrego. Dale, Hero, ahí te agrego y jugamos otro día. Pero atento a los streams también, porque en ese momento grabo y jugamos, ¿no? Y en la tarde, plan tarde-noche difícil. Digo, en la plan tarde difícil. Lo más probable es que sea en la noche. Winfield, el siguiente mapa se llama Red City, o sea, Ciudad Roja. Y en lo que entran... Hero, ahí está. Listo, ahí, ahí me aceptas y vamos otro día. Fanalice. Cojo píldoras. Toma, esto es para ti. Aquí. Es esperar. Ya están aquí. ¡Cuidado! ¡Vamos!
Charger. Más armas. Sí. Tank y Safari. Se movió. Aprovecha el bug. Cuidado. Oh shit. Salado. Ya vamos. Flotó. LOL. Chopper, ok, tenemos que llegar a otro re. Vamos, vamos. Oh shit. Puedo morir. Mejor morir, desgraciado. Bueno, eso fue Dead Strip. Es cambio de dato. Nos vemos en la próxima. Bye. A ver, el puntaje. 7. No ha sido tan guau, guau, guau. Tampoco ha sido el juego. Pero sí, tranquilamente 7.5 le pongo este mapa.
Ya cuando hablamos. Chao, Cristian, cuídate, estamos hablando. Nos vemos la próxima. Bye. Mega, te has afado a dormir. ¿Tan temprano? Vas, vale, ya. Hablamos, pues, Mauri, cuídate. Chao, Cristian, gracias por la ayuda. ¿Hasta el kick transmites? Sí, también. Todos lados, en todos lados. Ok, ok, normal, fresh. Pero tengo un poco de sueño, ¿eh? Pero ha sido buena, buena campaña, me ha gustado. Ahí está Winfield. El siguiente, a ver qué tal será. 49 megas, ah, no dura mucho. ¿Campaña o supervivencia? Simple cop release. Ah, son dos, con razón, muy poco. Muy poco el 10-10. Amazing, 20 megas más, World Try. A ver qué tal. Red City, 1223 valoraciones. Y esta portada me llama la atención. You are never ready, not. Nunca estuviste listo. Aquí estoy. Podría transmitir ahí, pero nada. O sea, es el mismo código. El código fuente que utilizo es igual para todos. Y no necesito muchos recursos porque es multistream. No son. Es difícil explicarlo. El punto es que lo mismo que utilizo para transmitir en una plataforma se retransmite en otras plataformas. No he jugado Espiral desde esa vez que hicimos la carrera. O sea, uff. Pero bueno, este es corto, tiene dos escenarios. Red City, a ver, vamos. Gatos, bienvenidos a Red City. Un mapa que pesa 50 megas, pero según los comentarios, es demasiado genial. Cuenta con más de 1200 calificaciones y 5 estrellas. Así que sin más preámbulo, let's go. Listo, ya te acepté, gato. Mañana, lunes, no, mañana no creo. Hago stream martes, jueves y domingos. Los demás días puede que juegue, puede que no. El día de mañana no creo. Tarea full. Martes más probable, pero en la noche. Plan 10 de la noche. Hora. Bueno, Perú-Colombia. En la tarde no tanto juego. Un poco probable. Marcha.
¡Aquí hay un arma! ¿Será? ¡Píldoras! Lo tomo. Dice, ok. Al arma puede entrar a la horda. ¿Por dónde es? Entro nomás. Curren, me suena. Creo que es suscriptor. Aquí hay un botiquín. Ricardo sí es suscriptor. Curen, curen. Creo que sí lo tengo agregado. Recargando. Ya casi hemos salido. Cure. Sí, es suscriptor. Suscriptora. Sí, difícil que venden las tardes. Porque las tardes salgo. O hago otras cosas. La noche ya estoy en mi jato. En mi casa, ¿no? Por aquí tenemos armas. Hemos dado la vuelta, ¿no? Sí. Ya, ¿dónde es? ¡Recarga! ¡Atención! Por allá. Sí, creo que sí. Espera, ya llego. No, no es por acá. O sí. Uy, vamos acá. Por allá. Me perdí. Por acá, pero ¿cómo llegamos ahí? Por allá es. Mira, ellos llegaron. Ya vi. Ya la vi.
No hay nada por acá. Munición. Ahora sí. ¡Ya viene! The safe room. Ya vayamos. Wow. Tengo que matarlos. Hola, Julio César, bienvenido. Toma ya. Ahora sí. Wow, esa última parte sí está difícil. 10 minutos, solo la primera parte. Y menos mal que solo son dos escenarios. Bueno, no está de más decir que está bien hecho el mapa. Hasta ahora va ganándose 6 puntazos. Por la primera parte, simplemente. Y la dificultad que te arrima esta safe room, ¿no? Armas. Okay, listo. Forking, mi king, entrada otra. No ha habido ni un tank, ¿no? Esta... la primera parte. Ups.
esto? ¡Wow! Hay un bume ahí fuera. Ya la vi. Para de joder a la puta witch. Esto es para ti. Gracias. Gracias. Condenado. Ya. El rifle de asalto le estará caña. Ouch. Muerto. Ataque. Vamos. Por aquí. ¿Y ahora para dónde, eh? Oh, shit. Me vendría bien una mano. Ya te tengo. No hacía falta, pero gracias. Au. Casi 20 minutos, va a durar 25 minutos. Buen tiempo para un mapa de 50 megas.
listo. ¡Que vienen! Balas, balas, balas. Ya. Ok. Estamos cuando el generador esté en bajo, tengo que generar la vida. Bueno, la energía. Pensé que era con gasolina. Dicen, buenas, hola Dani, ¿qué tal? Vamos. Mover el culo. ¿Y a dónde? Okay, vamos. Bueno, vamos. GG. Ah, pensé que iba a durar media hora, pero no. Duró como 20 minutos. Bueno, esto ha sido Red City. Un mapa que, a pesar que pesa 50 megas, ofrece buenos minutos de diversión. Y un largo camino para recorrer. Le pongo igual 7.5. No es wow, pero sí. Al final lo ha sido algo fácil. Nada más. ¿Qué tal estuvieron las campañas de hoy? Bien, hemos jugado tres, hemos jugado también Payday al inicio. Y esta es la tercera. Así que nos vemos a la próxima, soy Domingo el Gato. Bye. Oh, bueno, GG. GG papis. Chilea un rato. ¿Están mis patas? Chévere. Creo que sí. 48 megas pesa este mapa. Y casi 20 minutos de diversión, ¿no? Gozu. 1200 valoraciones. Bueno, estamos hablando, gente. No sé si otra cosa o ver el sufrimiento de mis amigos. Ay, ay, ay. ¿Qué es de mi rey? ¿No?
¿Estás jugando con el gallo o solo? No, no, el gallo dice que no tiene cuenta. Si el chamaco no juega, ahí podría jugar. O sea, excusa. Puede ser, hermano. ¿Le aforo nada? ¿Qué? Sí. Pero un mapa nuevo, mapa así moderno. Sí, que he estado jugando mapas nuevos. Cuenta, señora. ¿Ya? ¿Cómo se cae la pastilla? Yo le retrato. ¿Qué tal el nuevo Payday? Chévere, genial. Misma jugabilidad, misma esencia, pero con más gráficos, ¿no? Obvio. Aún se lanza 10 días y están desde $30, $50, $55 y ya $75, pues. Bien caro. No, ¿qué hablo? Ese está a $30. El de acá está a $75. Claro, 250, 75. Sí, más de 80, casi $80. No, ¿qué hice? Si ya quisiera. Y el último ya está, pues, casi $110. Demasiado. Demasiado. Aunque lo mismo estaba Back 4 Blood, pero yo lo compré con el cupón. Y solo gasté creo que 30, $10. Pon su partida RAM para ver cómo rediega. No están compartiendo, así que estoy acá nada más. ¿Qué fue? ¿Qué minuto vas? ¿Estás jugando o no? ¿Me decía gato? ¿Estás en Dota o estás libre? Estoy leyendo lectura, que tengo un examen de mañana. Pero si quieres puedo meterla. ¿Qué habla? ¿De Dota o de...? Del Lefor, porque tú no juegas Dota conmigo, mano, así que... Ya, yeah, para demostrar a la gente que juego Dota contigo, un Godotita. Bueno. Pero le había dicho Slash, me dijo que lo espere. ¿Cuánto lo esperamos? ¿Qué me dijo Slash? Los contaba, como veo, ¿no? ¿Cuál es Nick? ¿Slash? No, ¿no? Creo que sí. Pero a ver, ¿cómo veo a mis amigos acá? Voy a ver lista y tal. No, no me regalan. Slash envió el mensaje, me dijo, seno y entro. Ah, ya. Ah, pues estoy en stream. Estaba jugando con la gente. Un riñón tuya. Nada, no pagaría tanto por Payday 3. ¿Has jugado Payday King? No. De atraca bancos, así. Ladrones. Entonces no, lo estoy confundiendo con Dead Light. Dying Light. No, de ahí le hay nada. Ah, chévere, alucina ese juego, pero ya Sí, ese es chévere, claro. So, a ver. ¿Qué juego por mientras? Uno nuevo, pero. ¿Lefort? No, dice que vayamos jugando. Ah, ¿esto es un Dota? ¿Ya, pe? Ya. A ver, vamos a hablar un poquito de MMR a la gente. Yeah. A nuestro team. Porque vamos a ganar, si no, bien. Es un pollo, mano. Yo no juego a perder. Ah. Pero el chamaco me ha hecho unas. Tú también le has hecho. Tú le has hecho varias también, no jodas. Me ajusté. Mucho, soy muy flamer, weón. La cosa es que yo no lo hago adrede, hermano, ya, en todo caso. Uh-huh. Él es el Life Stealer y el Laxe. Yo me meto dentro de él para, obviamente, hacerle combo. Uh-huh. Pero él se metía
solito contra los cinco, no había nadie más que lo siga. Te inducía al suicidio. Exacto, y obviamente yo no quería salirme de su cuerpo porque sabía que iba a morir. Que iba a morir, quería más bien que se quite de ahí. Pero aparece como que Adriel lo hacía y tenía una situación que tenía que escapar. Y ya, pues, me hizo así como tres veces. Y al final me decía que, tenía que justiciarme. Me ajuste. Lo bueno es que fue sincero, pues, hermano. Bueno. Me lo dijo. Estaba a punto de subir medalla. Ya estaba con 98% de... para tener a su vida cruzado, pero no. Yeah. Estoy tío chicho, estoy rojazo, mano, así que ni vea mis partidas, mano. A ver. ¡Ah, la shit! Está sí, más rojo que verde. Pero todo lo que baja sube, bueno. Claro, igual que las olas. Puedo, ya, ponte carry como quieras. Porque si tuviera mis juegos como live, mato todo, pero igual pierdo. A ver, ¿quién te caga ahí? El mono. El del anterior. Yo estoy mazo también. El que me fregó en ese Dota fue el Witch Doctor. Porque, obviamente, como estaba, como claro, pero yo tengo primer poder que me hago invulnerable. Pero como entraba con el Axe. Y no había ni creeps ni nada, nos caía todo el ulti de Witch Doctor. Lo estoneaba. Yo no quería salir justo por eso. Y él no lo agarraba, el Witch Doctor. Agarraba a Monkey y al Chen. A veces al Sniper. Pero el Witch Doctor no. Justo el Witch Doctor esperaba que yo saliera. Claro, esperaba que saliera. Esa es su jugada, pues. Y pucha, y nos hizo varias veces esa vaina. Pero, y por más que yo esté con el invulnerable. Su maleficio sí me bajaba. Más su ultimate y el stone, como el Axe estaba al costado mío, le caía todo el stone. Ya, pues, era free farm, No, pero tienen un Shaker y una Queen, weón. Estos dos se lo bajan al Doctor. Sí, pero mira cuánto más se murieron esas ratas. 9, 8, y el Doctor. 3, puta, juega bien. Ya, pero lo que quiera el destino. Sin ROM. Por eso me he dado cuenta ya no renegar. No simplemente, o sea. O sea, por lo menos no con los amigos, ¿no? Ah, ya. Puta, eres carry. Yo soy 4, menos mal. Yeah. Salvo que juego con Rodrigo. Con Rodrigo sí. Puta, Rodrigo. Entre ustedes se ratea también. Pero en necio. Le dice la jugada y no. Puta, no fuimos a ver. No se va el low el tipo. Yes. Sí, soy 4. Yeah. Your turn to ban. Infinity. Rico vara puede ser. 5 seconds remaining. A ver, un ratito voy a... TX al. TX 5, provecho. King, saca. 10 seconds remaining. Saca tu Raikin nomás. 5 seconds remaining. O algo que mate en sí, porque el TX no. Algo que te ayude a farmear un montón. Ursa puede ser, Ursa. Sí, pero más bien le quito la posibilidad. Pucha, no, otra vez. No. Tienes miedo del Doctor, ¿eh? Sí, se me asustaba ese. Porque yo podría ir contigo, o sea, con el live, hacemos como buen combo. Pues tú estoneas y yo, pum, exploto y matamos. Sí, ya, como quieras, depende. Tú eres el last pick. Invoker, ya. Lateral no va a elegir hasta no quiero para plata. Chamago cuando juega support, pucha, se demora un montón en piquear. Me da ansiedad cuando no eligen rápido. Pegadito, pero como dice. Ay, uy.
Nepe loco. Capibara. Dead. Panda. Van a haber renegadas, claro. Por supuesto. Voy a poner música también. A ver, panda. Ya, le saco. Mira, el panda le saco orquídea y lo recontramatamos. Orquídea de Ulmas voy a ir. Urna. Nah. Hey, cuando me I am bot Albertine Chip Kit followers. We're going ahead to send you a few followers and pre-order the prof Iron Liquid. Check your stream notification if you're missing it and send you 100 followers for Spirit Breaker. $10. Mira, mientras no entre gallito a dar bendiciones, puedo ganar. Pero si entra gallito y me saluda y me da bendiciones, ya jeje, mano. Oh, ay, la asume a... Sí, no tiene buena canción. Sí. Hola, hermano, nuevamente te saludo, buenas noches. Con todos los buenos deseos. A la mierda, yo te dije, gato, esto es yacas. Se vas a ratear, no culpe el gallo. Claro, ¿estás en stream, gato, para verte? Claro. Yo sé que mis excusas a veces en el Dota son... no tiene sentido en el Dota, ¿verdad? Obviamente. Pero sí, mira, si recuerdas, sí, ¿has visto Yu-Gi-Oh? Cuando cambian de mapa, o mejor dicho, ponen, no sé, pues cambio de campo a tierra o a trueno y les habilidades. A mí me pasa lo mismo, pero con Gallito. Cuando Gallito habla, me nerfea, o sea, es como que me pone menos 20... Menos 20 de armadura, menos 20 de inteligencia, menos 20 de fuerza. Exacto, entonces ahí Mira, tenemos ley. Tenemos recorrido. Está leyendo los... lo que escribe la gente. Ya. Va a haber renegadas. Recuerda insultar educadamente a mi king. Insultar educadamente a mi king. No, a mi king, dice. No, mi king, o sea, de refiero a ti. Que no hizo. No, yo te creo acá. Hola, Owen, gracias por compartir. Sorry que estés viendo Dota, pero. Ideas. Tú rateas. Bendición de gallito, menos 20 de skills. ¿Qué hace? O sea, que está en un skill negativo, entonces. Look there. ¿Qué hace el TX? I charge ahead. Estoy cansado, weón. Pero tengo que seguir haciendo esta vaina. Gato Gaming. Puta, estoy cansado. Alucina que nuestro Techis se llama el otro Gamarra. ¿El qué? El otro Gamarra se llama nuestro Techis. Mira, Nick. Ya lo veo. Yes. I'm under attack. Si tú lo dices, mejor. Si tú lo dices, yeah. Attack is the best defense. Creo. Oh, no hay su carry. No está su carry acá. Of course. ¿Quién de abajo? Darcyr. No está acá el Jugger, weón. Qué raro. Between the planes. Te digo, weón. Rampage. Ay, puta. No me echamos. Ah, alamos. ¿Qué es mi gallo? Ese cazón.
Upon this plane. Le veo me lo ojo a este payaso. Tu general mejora el proceso de vista misión. All paths lead to conflict. Yankee, Yankee, no fuimos para abajo, ¿qué? Segurowski, cabrowski. Indeed. Joder, deja de pegarme. Madre, qué huevo. Este gallo también me nerfea. Hay culpa de su bajeza. Gossum King. Your bottom tower is under attack. Es un nerfeo psicológico, no es que el gallo es algo objetivo, no es subjetivo. Oh, es que ahí te va. Y de ahí te paso mis clases, hermano. ¿Cómo clases? Clases de macho alfa, hermano. O sea, no, nada te debe perturbar. Pero llegó un punto que. ¿Cómo? ¿Desde qué hora estás haciendo stream? 3 horas. Beast of all worlds. Two cheese. Bajo Joaquín para matar. ¿Qué? There's no. Arriba robo aire nada más. Un juego. Bueno, los dejo, pues. Booking go. Mil cosas. No, estás acá. Pensé que estaban lejos. Vas, ¿le confías en mí? No sabía que estabas tan cerca. ¿Soy yo? Ah, mi tiempo. ¿Qué dudas de mí? Va. No, pensé que estabas estabas lejos. From this plane to the next. Cuidado, que se me te matan. Look there. Me fui. Face it. You're a loser. I charge ahead. What's the fracas? You're not going anywhere. Oh, look at it go. I run rampant. Ooh. Yes. You've got my dander. Denied. I will. There's no escaping me. You'll be dead before you know it. Voy a llegar. No tengo maná. Yes. Pero puedo como que llegar. I have their scent. Está muerto, Corre, querido. Está muerto. Dale, va. Lo matamos. Brouhaha. Bien. Gang. Oh, ¿qué hay mi pollito acá? Yes. The beast of all worlds. ¿Dónde te quis? As suggested. Here I come. Puede que muera. ¿Qué ha puesto a War acá? Radiant Courier has been killed.
bombed. Bajón. I'm under attack. Alex. With a fury. Que es que ha metido su sí, sí, no es que el Lax estaba con el poder del Seeker, tenía esto. You're not going anywhere. Acá te guardeaban. Espérame. Correct. Ah, sí. Chuchi. A ver, se muere. Ya. Puta, no lo subí, es que no pensaba. Vuelve, nada más. Sí. Radiant structures are fortified. Ya está guardeado porque nos tiró el poder antes de que lleguemos. Confound you. Not yet. Your middle tower is under attack. There's no escaping me. ¿Qué hago? Found you. Your bottom tower is under attack. Get some. Al otro. El panda ra. Your bottom tower is under attack. Mi perra. No tiene mana. Yo renazco y lo mato. Your bottom tower is under attack. Well gotten gains. Lost my way between the worlds for a moment. And it will be. I run rampant. Yeah! Ooh, cagaste. Salve. Diego, aunque te ha guardado acá, weón, dile TX. Hay tres héroes. Sí, no entra, voy a jugar nomás. The way is clear. Cuidado. Está guardeado eso. Endurance run. Voy a panda. Your bottom tower is under attack. Certainly. ¿Qué te proponga, a ver? I have the scent. Ría, puedes irme, ¿eh? Pero todavía no he subido la primera. Al siguiente nivel no voy a subir la primera. Yeah. Paths lead to conflict. Ya se me dio ya. Quick sprint. No, no te metas. Break you down. I'm under attack. Dominate. Dame de 3 segundos. You've got my dad alive. Your bottom tower is under attack. Between the planes. I charge ahead. ¿Qué pasa arriba? A ver. Nah, no creo que matemos. Ya ves que mi Life Stealer no decepciona. Ah. Soy un chamaco. No me gusta estar con el Life Stealer. Pero el chamaco es otro lote. I'm over here. Subo. With a fury. 3 segundos. Your top tower is under attack. The beast of all worlds. Ya, esos fueron. Tiene ulti. Espera, tiene ulti. Yes. Jugger. Yeah. Permiso. Your top tower. Me metió la ulti. Ya, bien. Ayúdalo. No murió ya. Uy, ¿ves? Malo cuando tengo maná. Bien. ¿Estás sin maná el panda? Sí, está sin maná. No tengo nada. Maná. Puta madre, este huevo.
A tuyo. De nada, mi king. Justo ese. Madre. Mira, acá puedes agarrar esto. Yes. No tengo maná, no tengo maná. Tú agarra, tú. Your bottom tower is under attack. Me voy abajo yo. Your bottom tower is under attack. Puede ser. Go, TX. Puta TX. Ah, TTP ya fue. Indeed. To me. Bam, bam, bam. Medio, medio. I'm not ready. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. ¿Vas a marcar para meterme? No, no, pues voy a hacer. No tengo manera. Colocaron al Booker. I have the scent. Put me. No, no, no tengo nada. No tengo nada. Your middle tower is under attack. Si viene TX, hoy TX. Hoy TX, Gópez. Your middle tower has fallen. TX. TX. Looking for me. TX. It's not a la hora que llega. Ay, 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 ay. Se me ha dado con mi king, ojalá pierdan. Ra, dile a mi king que su life es bajazo. Chamaquito. Chamaquito. Tío. I return to this plane. Muere, no tiene nada. Que tiene velocidad. I'll settle this. Your top tower is under attack. Look there. Your top tower has fallen. Onward. Bam 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 bam. Gold for me. Your top tower one is under attack. Is much like another. Between the planes. Correct. As suggested. Oops. I run rampant. Onward. Come on. The way is clear. Yes. ¿Entras? Indeed. Déjame sacarme mi tío. Es de que lo caga el. Estoy bien. Al este. Bien. Sí, no, farme. Es que tiene que venir, weón. Sí, weón, hay un cuyo. No, están de acá, yeah. están de acá. Hay tres. Look there. A ver si es que llego. Espera que llegue, espera que llegue. Well met. Oh, sí. Bueno. Beneath the mask. Rampage. Zip. Uy, alamo, compadre. Ra. Let the fun begin. Uy, no, alamos. Está muertísimo. Ah, sí, vivo, lol. Me voy. World is much like va. Entra. No, espérate.
The beast of all worlds. Que ver bien cómo. Toma al tech, huevón. ¿Qué es ahí? I have their scent. Dire structures are fortified. Parece Darcy también te queda. Ya, o el panda. Se pegó. No tengo al tech, weón. Su saltada y hace todo, nada más. Buenas noches, señor Armando. ¿Qué haces acá, mano? Mira, yo lo andrés que hace ahí, mira, mira lo que le hace. Es justo lo que no quiero que pase. ¿Sabes? Entras y lo matan, hermano. Qué tech basura, weón, no viene. Estoy en chamba. Lo peor es que estoy con mi Life Stealer que no me gusta perder, mano. Ok, ¿puedo hacer otra partida más o zafan? Depende, si entras tú. Ra. No, los dos están peligrosos, man. Solo con uno. Ra. Como dice Wisin, solo se puede con uno. Your bottom tower has been. Pero tú también tienes otro bajo, Rodrigo. Ya, pues son tres bajos en un team. Espérame, no, quería entrar. Mira. Break you down. Ponme aquí, ¿de ahí entras a otro o ya no? You've got my gander up. Ya, vuelvo, que vuelvo en media horita. Buenas vibras en tu partida, Miki. Ojalá pierdo, gracias. No esperaba menos. Yes. Of course. Your bottom tower is under attack. I will. Your bottom tower is under attack. ¿Tiene jungla, en serio? The enemy's top tower has fallen. Déjeme uno. ¿De que lo me echo, ah? ¿A quién? ¿Rosa? ¿Qué quiere? All paths lead to conflict. Lo me echo, man. Marca el Jaggerman, te llamo. Tres. Certainly. Voy a meterme velocidad. What? Me marcar, hijo de puta. Ah, la mierda. No. Está guardeado. Muere. Subió el axe. Ah, cabros, a ir. Ah. Some treachery wrong foot. Márcalo en Storm, No tengo. Witch. Much like another. Correct. Tengo orquídea para cagarlo. Hecho ya. Toma. I will. Hago mi panda. Al Darcyr. Your top tower is under attack. The enemy's middle tower has fallen. Rip and run. Okay. With a fury. Eul, puede ser. I have their scent. Ah, eso que hicieron. Certainly. No tengo para amargarlo. No, yo, mano, se me escapó. Si reinicia, lo mato con mi ulti. Not yet. Where's the party? Todo. Nice. I'm under attack. Ah, su madre, cabrón. Eso es lo que no me gusta este huevón. Está su madre. Y a Witch Doctor no.
Tengo este a Mastercrane si no le cae ningún stone, man. Es que en teoría para matar al Doctor tienes que ir con BKB. Ahí sí te lo paseas. Pero como Life no suele sacar BKB, no, pero. Mierda, si te echi, weón. Your bottom tower is under attack. Llego. Radiant structures are fortified. Ya solo iniciaron. Over here now. Big words. Hoy te quise el de acá. Paso, se cuida. Of course. Your bottom tower is under attack. Onward. You and what are suggested? Dang! I charge ahead. The way is clear. I'm not ready. I run rampant. You're not going anywhere. Charge! Not yet. Rampage! Ahí está acá, ¿eh? Confound you. ¿Qué saco? Mejor mi orquídea. Ah, ya sé. Este, Lotus. Eso es lo que hagamos. Lo cago. Ahora de Loto. Upon this plane. Look there. Regeneration. ¿Qué hace este huevón? It's not time. That is. Nice. Yes. Indeed. Between the planes. Ay, ay, ay. The beast of all worlds. It's not time yet. Your bottom tower is under attack. Abajo. Well met. Onward. Attack is the best defense. I'm over here. Esas cuy. Huevón. I'm known for my great side manner. Smell my. Looking for me? You love. I'm under attack. Falcon. ¿Me dices algo? Ok, pensé que... No, pues. I charge ahead. Está bien. Bueno, sale bien. It's all coming to life. Stolen right out from me. My part to play. ¿Qué me sirve? A ver, atributo... Kila. Armadura. With a fury. Break you down. Bruhaha. You'll be dead before you. Acá, por ahí han guardeado ellos. Yes.
ya tengo Lotus. El ítem que lo hace caer al doctor. Rampage. Llego. A la barda. No, mejor no. Estoy yendo acá para meterme en ti en plena mecha. Ya joder. ¿Yo? Sí, te mando, estoy acá. Claro. Por nada más. Zap. Darkness and ignorance. Qué oso el Tex. Ay, ay, ay. Mira, sin decir. Muerto ya. Qué bajo. The fun begin. Al otro, al otro. Eso ya fue. Te da rente 3. Te va a gustar. Este te va a avanzar de todo. No, no, la puta que lo parió, la puta. Estoy diciendo, weón, no, no, estoy diciendo, van a dar entre 3, weón, fueron 4. No te entendí eso de ahí, pensé que estaba. Ah, ya, ya. No te entendí, ¿a qué te referías? No, pensé que era. Y a 3-0 ese acá, que era el duplicado del Jagger. O sea, pensé que era el Jagger que se había hecho espejismo y lo manda, ¿no? De que estaban los 3 héroes ahí. The best defense. Correct. Dire's courier has been killed. La cago. Zap. Rip and run. Bueno, no le dando la barra. Got my dander up. Bueno. Llego. The beast of all worlds. ¿Qué vio? Sí. Ese fue. Para allá, para allá. Sí, sí, sí. Sí, no tiene tiempo. Llega un local. Él es más rápido que yo, y se fue. ¿Cómo que no, mano? Tú lo miras y ya lo chapas. Tú eres el speed breaker, mano. Más rápido, me metí en ti y corremos más rápido, mira. Si corres más rápido. Ah, a la go. Aunque no tengo ulti, pero bueno, hay que intentarlo. Debe estar solo. Vale, ya, mátalo. Voy. Vale, vale, salió. Not yet. Ah, me matan. Corre, King. Reinicio. Hijo de puta. Me cago, me cago su. Ah, su hueva. Dale, ese hijo de puta. Dale acá, hijo de puta. Ole. Ole, me matan. Mi propio centauro. Va, va, va. Indeed. Que llegué. Sí. It's not time. Ole. Se compró. Lo marco de nuevo. Wichel. Espérame. 3 segundos. 2-1 porque se cuelga en plena mecha la reconcha. Dire's structures are fortified. No creo que salga, ¿no? Qué no, ok. Upon this plane. La rumba, ¿no? Your top. Lo silencio. Ya tuyo, yo uso todo. No, no, pues pero. The enemy's middle tower has fallen. Your top tower is under attack. To me. Sí, mala mía. Your life on my steel. Ah, ese Tex, weón. Less than ideal. Era mal la mecha. Debía.
The enemy's bottom tower has fallen. Your middle tower is under attack. Your middle tower is under attack. Cetro. Puchis. Your middle tower is under attack. Espera, espera, espera. Your middle tower has fallen. Tengo que ver a bien a quién caer, weón. Puede ser. Entre los lo matamos. Ahí está el doctor. Yo lo silencio al doctor, tranqui. Your top tower is under attack. Ya, véngate. Radiant structures are fortified. Indeed. Your top tower is panda? Under attack. Certainly. Your top tower is under attack. The way is clear. No, todavía también lo botamos. Rompemos esto, ¿sí? A ver. Está ahí. Por padrino. No reinicio, reinicio. Ya no. Mátenlo. No. Teneo. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Me voy, me voy. Me fui. La rompe, arma. Yo fin de medio. I run rampant. Dire's structures are fortified. Dominating. ¿Para qué fue? Lo fuimos y superado. Vaya regreso y todavía falta. Not yet. No, está muerto ya. Mega kill. Double kill. The beast of all worlds. It's not time yet. ¿Ya vivo? Onward. Invisibility. Recupera la base y espérame, 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 espérame. Oye, que si hubiera sobrevivido, nos matamos. Look there. From this plane to the next. Order. Between the planes. One world is much like another. Tengo que esperar todavía a la gente. Darcyr. Cuenta que si lo matamos. Pero tiene que ser rápido. I'm under attack. Killing spree. My charge ahead. Se fue, se fue. Yes. Que me encontré algo. Esta hueá me sirve. Correct. Here now. Yes. Le doy al panda, lo mato, bro. Espérame, espérame. No, no. Voy a matarlo nomás, no voy a matarlo. Endurance run. Looking for me. Welcome to the secret. Ra. Ra, 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 ra. Bueno, lo cae, ¿ves? No quiero matarlo. No moría. Yes. Correct. Ya, voy a esperar. Of course. 3000 de oro, ¿qué saco? Este. ¿Te rasqué? Si quieres o si quieres cetro para que puedas reducir el tiempo de tu ulti. Uy, mira. Ah, lo vi. ¿Ves? Sal King. No, no me. Ya, morí como varón, nomás, King.
No, qué mamolita, weón. Mete algo. Gracias. Me largo. Alamos. No viví. Su madre. The way is clear. La ve. ¿Mata, no? Yes. Regreso. 3, 2, 1. No me dejes volar. Hoy se mandó a volar. Puta, qué cuy, weón. No, mi espectre, puta, lo caro. Endurance run. Sí. Boca. Attack is the best defense. Your middle tower is under attack. I charge ahead. Quick sprint. Your middle tower is under attack. ¿Qué tuya? Dominate. Out. ¿La tuya? Sí. Ra. Ya, Dixor. Man, caro. ¿Qué matas? ¿Qué saco para esos conches, madre? Hex. Your bottom tower is under attack. Te rasque. Agarra. Your bottom tower is under attack. Lotus. Sí, pues el Lotus. Pregunta. Si saco Lothar, lo cago al Juger. Ulti. Se trajiste, ¿no? Para que puedas meter ulti a cada rato. Ah, para eso sirve. Chuchis. Ya. Sí. Aunque Lota también puede ser. No, después. Ese otro más importante. Está 60, 40 de oro. Touché, I'm over here. Ya lo cagaron al cuy. Lo marcaba. Te puedo dar el encuentro. Puede que llegue, ¿eh? A ver, ¿entras? Ya hago. Vete. Sí, mala. Madre, por un panda de miércoles. Ay. Y acá Lothar. Eso me escapó. No me da mi maldita sea. Your bottom tower is under attack. ¿Qué le dio? Al Tekis. Nada. Radiant structures are fortified. Your bottom tower is under attack. También podría hacerte un. Your bottom tower has fallen. Sí. La semana. Your middle tower is under attack. Cúrate. No tiene nada. Ya salgo. Yo lo marco al doctor. Puta, este weón, espérame, weón. Cúrate, espectre. Puta, qué imbécil. Cúrate, espectre. No estás haciendo nada. Rompe, pues. Me fui.
muerte, weón. Puta, qué asco el Tekis, weón. Oh, Spectre. No, muy mala, weón. Me echar así. El Spectre, el Tekis. Your bottom tower has fallen. Your bottom barracks has fallen. Your bottom barracks has fallen. Your middle tower is under attack. Ay, carajo. Puta, la cae. Zip. La cae. Blown away. Your middle tower has fallen. Radiant structures are fortified. No sabía que tenían. Your top tower is under attack. Invoca no va a jugar tampoco. Y ves, perdemos por los quiz. Sé que no debe entrar. Voy a esperar 20 segundos. ¿No? Prefiero morir echando que así, pero. Se metí en ese cuy del Spectre. Que no se curó, pero hermano. Y ves. Me revienta, perdé con el lifesteal, hermano. Me revienta. Lo saca otro, pues. Mira, el Viking lo caga también al. De tres básico te bajas al Doctor. No, Doctor, es porque me ha tocado. Se entraba con Gata. Buenas noches. ¿Qué mierda entrando ese huevo ahorita, mano? Estamos tranquilos. Ahí del stream. No, justo que entré con todo. Ya perdimos, hermano. Ahí de buenas noches. Hey, hola, ¿cuándo jugar? ¿Contigo? No, fui. Estamos bien, solo que el puta tocó dos cuyes, weón. Que la final hicieron la gran Messi, la gran pecho frío. Ya, pues son dos. Mira, ¿cuántos? Son dos cuyes, ¿no? Uh-huh. Ah, pues tío, más ustedes dos son cuatro. Cuyes, ya, pues. 19 veces había matado. Una entradita mal, le fregan todo. Fueron dos, de escalonado. Uy, qué recuerdo. Bueno, puedo cenar. ¿Ya vas a jugar al mando o no? Bueno, yo no me caigo el caballo, no dejo de montar. Es lo que bien, estoy entrando. Si caigo de caballo, no dejo de montar, qué gozo, Miguel. Compartan, pues, que quiero. ¿Dónde chamaco? Quiero ver. Bueno, gente, a Luis Torres. Puta, nos echó la gran Alianza Lima. Estamos bien, entró chamaco, nos echó la sala de Alianza y. Puta, no, nos cagaron. Justo entró y me gankean. ¿Y ves? Bueno, gente, gracias por. Por ver nuestra bajeza. Pucha. Hoy día jugamos con el gallo para que continúe con el show. Que vaya, voy a cenar. Ah, suta. Oh, el chamaco también está rojo y me echa la culpa a mí, de que yo le bajo el.